Bona tarda a tots i gràcies per haver vingut. Avui és el segon col·loqui del minicicle aquest que organitzem, coordinem l'Alfons Zarzoso i jo mateix sobre objectes perduts. Ja sabeu que és un minicicle que es repeteix diversos anys i que avui tenim el plaer de comptar amb José Ramón Marcaida amb nosaltres. José Ramón Marcaida actualment és professor en la School of Art History, no? En la Facultat d'Història de l'Art de la Universitat de St. Andrews en Escòcia, on imparteix docència en Història de l'Art, a cavall entre Història de l'Art i Història de la Ciència des de fa ja 2 anys. Anteriorment, José Ramón havia estat en aquest centre de nom onomatopèic del desastre, que és el CRASH, no? El Centre d'Arts Social Sciences and Humanities de la Universitat de Cambridge, on ell va desenvolupar, va encapçalar un projecte de recerca molt interessant que està a punt de publicar els seus fruits més contundents. Bé, jo pensava que a punt, però avui m'ha dit José Ra que ja ha eixit aquest llibre, el primer llibre d'aquest projecte, un projecte dedicat a la al concepte de... Bé, el projecte en anglès es diu Cultures of Ingenuity, no? El problema de la traducció del concepte ingenio i de lo que és ingenio en la cultura espanyola del segle d'or i en el castellà d'aixos moments, traduir-lo a l'anglès és complicat. El que José Ra va proposar i va muntar teòricament és aquest concepte d'ingenio, no? En la cultura del món hispànic de l'edat moderna, i això és un dels resultats, serà aquest llibre, que es diu Logo Dédalus, el títol, i durant molts anys va estar en el CRASH desenvolupant aquest projecte. Això era fruit de l'estada postdoctoral, estic anant cronològicament cap enrere, no?, de José Ra. José Ra va fer la tesi doctoral en el Centre de Ciències Socials i Humanitats del CSIC en Madrid, dirigit per Juan Pimentel, la seva tesi doctoral. La seva tesi doctoral dedicada a Juan Eusebio Nirenberg i la ciència del barroco, es deia el títol. En el 2011 va ser la tesi. Ahir és on jo vaig conèixer el treball, no tan sols el treball de José Ra, sinó a ell personalment i la seva capacitat de transmetre l'entusiasme que en aquests moments li despertava la ciència del barroc en la cultura hispànica. I un personatge tan interessant com Juan Eusebio Nirenberg, que el va dur a aquesta reflexió contínua en el món en el qual ara disciplinàriament parlem d'història de l'art i d'història de la ciència, però en una realitat històrica on aquestes fronteres, evidentment, no existien i on personatges com Nirenberg dona igual quina etiqueta li posem. El que és interessantíssim és veure la seva capacitat d'elaborar un coneixement que en aquests moments, a més, va tindre una enorme repercussió en la cultura europea general del barroc. Fruit d'aixes reflexions és el llibre de José Ra de l'any 2014, Arte y Ciencia en el Barroco Español. Un llibre que jo crec que marca realment una fita en els estudis d'història de l'art, per una banda, però en el diàleg que la història de la ciència estableix amb la història de l'art. Va ser un llibre premiat, és un llibre que ha tingut molta repercussió i que realment va permetre a José Ra optar a aquests contractes postdoctorals, naturalment ja en el panorama internacional en el qual ara es mou, entre altres raons perquè, paral·lelament a la carrera ascendent de José Ra, en el nostre país els recursos, les energies i les ganes de continuar apostant per una recerca de qualitat i per fitxar a persones de qualitat va anar en sentit decreixent i continu. I José Ra és el típic exemple d'una persona que està fent una brillant carrera acadèmica fora dels nostres àmbits perquè l'estructura del sistema
de Ciència i Investigació i Recerca espanyola no dona per a més i no crec que en el futur donarà per a molt més. Però, mentrestant, nosaltres, utilitzant vells vincles amb Josserra, hem procurat fitxar-lo per a els nostres cicles i li vam explicar lleugerament quina era la idea del cicle d'objectes perduts i ell ha estat el que ha proposat aquesta conferència d'avui, que espero que després doni pas a un cert diàleg amb tots vosaltres. Josserra, gràcies per haver venit i quan quieras. Jo me voy a passar aquí per a veure les imatges. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Quisiera agradecer a Pepe Pardo Tomás y a Alfons Zarzoso la amable invitación a participar en esta serie de coloquios. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarme esta tarde y la verdad es que es un gusto estar aquí, es un placer venir y estar aquí con todos ustedes. Los temas centrales de mi presentación son, por un lado, un personaje y, por otro, una serie de objetos cuya cronología se sitúa en la primera mitad del siglo XVII, aunque veremos que el legado de estos objetos y este personaje continúa más allá del siglo XVII. Se trata del coleccionista don Juan de Espina y la colección que atesoró durante años en su casa situada en el centro de Madrid. Juan de Espina es un personaje relativamente poco conocido fuera de la literatura especializada. Estos días su nombre se menciona con especial frecuencia en relación a dos cuadernos manuscritos de Leonardo da Vinci que formaron parte de su colección, los llamados Códices Madrid 1 y 2, conservados en la actualidad en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pero lo cierto es que en su época tanto Juan de Espina como su colección disfrutaron de cierta celebridad y, como veremos, fueron motivo frecuente de alusiones, sobre todo en obras de carácter literario, pero también en otro tipo de obras. El objetivo, por tanto, de esta presentación de hoy es explorar la trayectoria de este personaje, de este individuo, de Juan de Espina, desde la perspectiva de la historia de la ciencia, la historia de la tecnología, a través del estudio de algunos de los objetos más destacados de su colección. Y la gran pregunta aquí va a ser qué pasó con estos objetos, qué pasó con este personaje, de qué manera, en qué sentido se tratan de objetos perdidos y cómo podemos recuperarlos. Mi objetivo también es dar a conocer realmente este caso y ponerlo en valor, pues yo creo que Juan de Espina y su colección es un grandísimo, buenísimo ejemplo para el estudio de prácticas de coleccionismo relacionadas con la creación, la difusión y la recepción de conocimiento científico y técnico en el contexto hispano de la Edad Moderna. El plan es el siguiente. Empezaré con un breve repaso a la figura y la colección de Juan de Espina, donde haré especial hincapié en las fuentes, en el tipo de fuentes con las que contamos para su estudio. Y a continuación me detendré en algunos objetos de su colección, entre ellos los códices de Leonardo, que mencionaba antes, y también la grandiosa silla que se menciona en el título de mi presentación. Los datos sobre la vida de Juan de Espina son más bien escasos. Siempre se habla de él, un personaje enigmático, misterioso, no sabemos mucho sobre él. Y son datos escasos y poco precisos. Las últimas investigaciones señalan que nació en Madrid en el año 1583 y murió en esta misma ciudad en el año 1642. Esa es más o menos la cronología. Beneficiario de una renta eclesiástica, podría decirse que vivió una vida relativamente holgada, dedicándose al cultivo de las artes y las ciencias, y en particular la música. Su reputación como personaje enigmático se debió sobre todo a su pasión por coleccionar todo tipo de objetos, incluyendo pinturas, muebles, artefactos y curiosidades naturales, así como al celo, esto es importante, con que gestionó estas posesiones en su conocida y misteriosa e inaccesible casa colección en el centro de Madrid. Estos gustos, así como sus problemas con la Inquisición, le forzaron a abandonar Madrid en al menos una ocasión, le granjearon una fama de personaje curioso y extravagante,
Una fama que luego cristalizó en la caracterización de mago y hechicero que hizo posteriormente de él el dramaturgo madrileño José de Cañizares en dos comedias de magia estrenadas a principios del siglo XVIII. Don Juan de Espina, creo que tengo aquí la imagen de una de ellas, Don Juan de Espina en su patria y Don Juan de Espina en Milán. Bien, paso ahora a hablar de las fuentes. Las fuentes que aportan información sobre su vida y su colección, como decía antes, son de varios tipos. Por un lado, contamos con información facilitada por el propio Espina. Esto siempre es interesante e importante. Destaca en este sentido un memorial enviado al rey Felipe IV desde Sevilla, interesante, en el año 1632. Este documento constituye todo un ejercicio reivindicativo por parte de Juan de Espina. Él se presenta en este escrito sus habilidades como teórico e intérprete de la música. De hecho, ocupa una gran sección de este escrito, el tema de la música. Defiende su vocación y práctica de coleccionista y desmiente, sobre todo, le interesa defender su honorabilidad, los rumores sobre su persona. No escatima elogios al respecto de sus más preciadas posesiones, señalando, y aquí tengo una cita, igual no se puede, sí, se ve bien, en materia de las cosas insignes, curiosas y primorosas del arte, hechas de los más afamados maestros que ha habido en todos los reinos y naciones, tengo en mi casa, en esa corte, que puede competir con todo lo excelente del mundo y dejarlo atrás. Nos vamos a encontrar con muchas referencias de este tipo, una retórica exagerada, pero creo que es importante tener en cuenta este tipo de retórica al hablar de colecciones de maravillas, este tipo de contexto coleccionista donde hay una gran sensación de competencia entre los coleccionistas por demostrar que su colección es la más espectacular. De la mano del propio Espina también es una fuente muy interesante, son sus testamentos, así como una serie de instrucciones recogidas digo las palabras textuales, son unos pliegos de papel escritos y firmados de mi mano que estarán en mi faltriquera que deberían cumplirse a la hora de su muerte. Él dejó instrucciones en su ropa sobre qué había que hacer con su colección, además de los testamentos. En estos documentos, sobre los que volveré más adelante, se habla de pinturas, se habla de dibujos, se habla de espejos, relojes, instrumentos musicales y otras cosas de grandeza en materia de las artes. Según se indica en uno de estos testamentos, los objetos contaban con etiquetas en las que aparecían los nombres de los individuos a los que Espina legaba sus bienes. Y entre estos, el mayor beneficiario, como veremos, será el rey mismo, Felipe IV. Este tema de las etiquetas y el destino de la colección es un tema también sobre el que creo que podemos volver más adelante en el debate. De qué manera el propio coleccionista se anticipa al destino de la colección y cómo se preocupa por darle forma más allá de su existencia. Otra fuente importante es, y de alguna manera una fuente que legitima el prestigio de Espina y le da mucho valor, es el testimonio del pintor y tratadista Vicente Carducho. Carducho trata sobre la colección de Espina en dos escritos, uno más conocido que el otro. El menos conocido es un informe redactado tras una visita a la famosa casa de Juan de Espina, una visita realizada a petición del propio Juan de Espina pocos días antes de abandonar Madrid. Este texto se incluyó en el memorial al que aludía antes, el memorial que asimismo Espina envió a Felipe IV. Se trata, por tanto, de textos que se incluyen en otros textos que acaban en manos del rey. Y según cuenta Carducho, la visita duró varias horas y entre las cosas de grandísima estimación y excelencia, Carducho nos describe todo tipo de objetos. Aquí tenéis la cita. Son, de nuevo, referencias tópicas a los contenidos de gabinetes de maravillas, colecciones eclécticas de este tipo. Vemos modelos originales, pinturas, dibujos, iluminaciones, estampas. Es muy interesante ver en detalle el tipo de retórica que se despliega en este tipo de descripciones. Y recuerdo que es Carducho un gran experto, él mismo como pintor, pero también experto tasador y conocedor de las colecciones reales, el que está escribiendo y evaluando esta colección. De hecho, concluye Carducho su descripción reconociendo no haber visto antes tanto y tan bueno junto.
Es una información que el propio Carducho complementaría unos años más tarde con la breve, pero yo creo con mucha enjundia, descripción que incluye en la obra que mencionaba antes, Los diálogos de la pintura, que es su obra más conocida, su tratado de arte publicado en 1633. En esta obra hay una sección dedicada al coleccionismo en Madrid, las colecciones de arte de la corte madrileña, y ahí hay una sección dedicada a Juan de Espina, como decía. Es una sección breve, pero tiene mucha enjundia. Y entre los objetos que describe Carducho, que curiosamente no se detiene a describir las pinturas, que podría haber sido lo que más le interesaba en su descripción del arte de la pintura, ahí sí que menciona, es una de las primeras referencias que encontramos, y cito textualmente, los dos libros dibujados y manuscritos de mano del gran Leonardo da Vinci de particular curiosidad y doctrina. A continuación, quisiera destacar algunos testimonios que figuran en obras literarias de la época, y estos son algunos testimonios bien conocidos por los estudiosos de Espina, pero creo que merece la pena traerlos aquí porque aportan mucha información sobre cómo era percibido este personaje ya convertido en personaje en su propia vida. Una de las más conocidas y citadas es la semblanza escrita por Francisco de Quevedo, conocido amigo incluso de Espina, incluida en su obra Grandes Anales de 15 días. Es un texto escrito en tono elogioso y cercano, en el que Quevedo pone especial énfasis en la dedicación de Juan de Espina a, y cito, aquellas cosas que por su valor están fuera de todo precio y que igualmente le mostraron liberal con la paga y aventajado con la elección. Como en el caso de Quevedo, la mayor parte de estas alusiones en textos literarios van a resaltar o bien el carácter singular, normalmente se le llama carácter peregrino de Espina, o bien el interés generado por esta misteriosa casa colección. Así, en un soneto del poeta Anastasio Pantaleón de Rivera, titulado A la curiosa y celebrada casa de don Juan de Espina, se dice, entre otras cosas, leo del primer terceto, tesoro es rico de curioso dueño cuanto estudió naturaleza y cuanto obró imitando artífice ingenioso. Otro ejemplo más enfático aún es el de Alonso de Castillo Solórzano y su romance titulado A don Juan de Espina deseando ver su casa, publicado en 1625. El poema se abre con una serie de elogios a la figura de Juan de Espina en los que se acentúan los rasgos de erudición, gusto caprichoso e ingenio habitualmente atribuidos a su personalidad. Y no voy a leer el parte de este romance, pero tiene también mucho interés la retórica que se despliega al hablar de la colección y del personaje. El poema procede a referir a algunos de los contenidos de la casa, libros, instrumentos científicos, camarines con esculturas y piezas de vidrio, armas, instrumentos musicales. El poema concluye con la petición expresa del poeta de poder visitar la casa, no sin antes aludir de una manera explícitamente crítica al conocido celo por parte de Espina a la hora de permitir el acceso o restringir el acceso a su colección. Y aquí os cuento también una anécdota que creo que es interesante. Es una anécdota que aparece en otro tratado, otro de los grandes tratados de arte del periodo, el Tratado de Arte de la Pintura de Francisco Pacheco, donde nos cuenta cómo un grabado que él estimaba y que apreciaba como una de las grandes maravillas del arte del grabado había acabado en manos de Juan de Espina, antes lo poseía él, Pacheco, y fijaos cómo describe el momento en que este material acaba en manos del propio Espina. Estuvo esta joya más de 20 años en mi poder, celebrada como milagro del arte, hasta que el de 1624 vino con apretadas diligencias al de don Juan de Espina para darle cárcel perpetua que lo enseña hoy por cosa rara. O sea, que de alguna manera la propia noción de objeto perdido, objeto que desaparece, que queda fuera de la circulación, también podría atribuirse al contexto de las prácticas de coleccionista del propio Espina. Las cosas se pierden cuando entran en una colección como la de Espina. Como estos y otros testimonios atestiguan, la figura de Espina, lo señalaba ya antes,
La figura como tema en sí mismo fue un motivo relativamente familiar entre sus contemporáneos y aunque apenas quedan objetos que puedan identificarse con seguridad con los pertenecientes a su colección, este es un tema interesante, el rastro que estos objetos y el rastro que el propio coleccionista dejaron en la cultura de su época ha propiciado que Espina haya recibido la atención de numerosos estudiosos desde diferentes frentes disciplinares. Esto creo que también es un elemento interesante. Espina sí que ha sido estudiado, pero de manera parcial, desde diferentes enfoques, porque su colección y su figura ha interesado a estudiosos desde diferentes perspectivas multidisciplinares por la riqueza de sus intereses, la riqueza de su colección y el interés de su perfil. Y aquí, a modo de repaso, digamos, un poco historiográfico y por si a alguien le interesa leer más sobre Espina, voy a mencionar algunos de estos estudiosos que a mí por lo menos me han servido para aprender más e investigar sobre Juan de Espina. Por un lado, Emilio Cotarello y Mori fue el autor de la primera monografía dedicada a Espina. Ya tiene casi más de 100 años este trabajo, pero fue un trabajo importante. Julio Caro Baroja exploró el caso de Espina dentro de sus estudios sobre la historia de la magia y la Inquisición. María Luisa Caturla fue fundamental su contribución a publicar las fuentes documentales, me refería antes a sus testamentos y también a otros inventarios que están relacionados con la colección de Espina. Fernando Bouza ha explorado el caso de Espina desde la perspectiva de la historia de la cultura moderna hispana. Francisco Javier Sánchez Cantón y más recientemente Javier Portús han arrojado luz sobre la relevancia de Espina y su colección, sobre todo para la historia del arte del 600 español. Y finalmente Miguel Morán y Fernando Checa contribuyeron de una manera fundamental a recuperar la figura de Espina en su importante trabajo sobre la historia del coleccionismo en España. También por su particular énfasis, y esto creo que nos puede interesar más desde la perspectiva de la historia de la ciencia y de la técnica, creo que merecen especial atención los trabajos de Nicolás García Tapia desde la perspectiva de la historia de la ingeniería, historia de la tecnología y sus vínculos, por ejemplo, con el contexto de Leonardo da Vinci y la historia de la ingeniería, así como en los trabajos de Alfredo Aracil conectando la colección de Espina con otro tipo de bueno, con una cultura más amplia de coleccionismo y como él llama, juegos de artificio. Yo mismo dediqué a Espina y a su colección una amplia sección de mi tesis doctoral y esta sección luego fue incluida en mi libro, el libro que mencionaba Pepe, Arte y Ciencia en el Barroco Español. Creo que era importante en ese momento incluir la figura de Espina en ese debate que quería, al que quería yo contribuir en el libro sobre las culturas de coleccionismo y cómo este personaje pertenece también a la discusión, al debate, o debe pertenecer al debate de los historiadores de la ciencia. Y, asimismo, Enrique García Santo Tomás ha estudiado el caso de Espina en el marco de su investigación sobre las relaciones entre óptica y literatura del siglo de oro. Es también un trabajo reciente, por ejemplo, en su último libro, La musa refractada. Finalmente, y esto creo que también es algo que hay que celebrar, próximamente me dice el autor que el mes que viene se va a publicar una tesis doctoral, la tesis doctoral de Pedro Reula, dedicada íntegramente a la figura de Juan de Espina, El camarín del desengaño, Juan de Espina, un curioso del siglo XVII, lo va a publicar, creo que sale ahora en febrero, el Centro de Estudios Europa Hispánica y creo que va a ser una gran contribución digamos, a normalizar este personaje y seguro que Pedro aporta información muy interesante sobre Juan de Espina. Lo cierto es que, por centrarnos en esta perspectiva, decía, de historia de la ciencia, historia de la tecnología, las referencias a la colección de Espina como espacio de conocimiento y al propio Espina como agente o, si queremos, intermediario cultural e intelectual, estas referencias varían según los autores. Eso creo que es interesante también. Por ejemplo, Quevedo, por un lado, en su semblanza biográfica, sí que ensalza la dedicación de Espina al cultivo del saber y destaca la relevancia de su colección como lugar de encuentro y de estudio. Tengo aquí una cita de las más conocidas de este texto de Quevedo sobre Espina. Su casa fue abreviatura de las maravillas de Europa, frecuentada en gran honra de nuestra nación, de los extranjeros,
que pudo ser muchas veces no dicen otra cosa de nuestra España que guardar a sus memorias. Además de valorar positivamente el ambiente de erudición generado en la casa, Quevedo destaca también, y esto creo que es interesante, el carácter utilitario de tanta curiosidad allí reunida. Todo esto compró para estudio de los artífices, no para adorno de sus aposentos, señala. Y es de admirar, señala también, tanto la diligencia de buscar lo exquisito como el primor de conocerlo y la ventaja de estimarlo, con no menor magnificencia en permitirlas a los curiosos y doctos. Entre estos doctos que menciona Quevedo, podemos mencionar, por ejemplo, al jesuita escocés Hugh Semple, profesor de matemáticas en los vecinos Reales Estudios del Colegio Imperial, cuya relación con Espina parece haber sido muy estrecha. Por otro lado, la posibilidad de que otro eminente jesuita vinculado al Colegio Imperial, se ha mencionado antes, Juan Eusebio Nierenberg, compañero de Semple, conociera y tratara a Espina, es un tema que siempre me ha intrigado, aunque por el momento no he podido encontrar pruebas que demuestren esta relación, pero justo en el momento en que Espina está coleccionando y desarrollando su colección, Nierenberg empieza a impartir sus lecciones sobre filosofía e historia natural en el Colegio Imperial de Madrid y alude a temas de curiosidad y maravilla, a estas maravillas de la naturaleza que, digamos, encuentran su correspondencia en la colección del propio Espina. Es decir, hay afinidades, lo que falta es la prueba, la demostración histórica de que se conocieran y que se trataran. Pero sí, yo sospecho que si Semple sí que tenía tratos con Espina, es muy probable que Nierenberg también. Por otro lado, muchas veces también me he preguntado, y creo que esto es una pregunta abierta, a raíz del comentario de Quevedo sobre las visitas de extranjeros a la casa de Espina por la posibilidad de que, por ejemplo, Cassiano del Pozzo, cuando estuvo en Madrid en su visita en 1626, hubiera pasado o hubiese visitado la colección de Espina durante esa estancia, aunque no quedó registro de esta posible visita en su diario de viaje, pero bueno, lo dejo ahí como una opción que me gustaría de alguna manera perseguir. Ahora bien, frente a estos comentarios elogiosos de un Quevedo, que claramente está escribiendo en apoyo de su conocido, en apoyo de su amigo, tenemos opiniones diferentes de otros contemporáneos sobre el uso que se hacía de esta colección. Así, por ejemplo, hay una carta muy citada del jesuita Sebastián González a su corresponsal en Sevilla, el padre Rafael Pereira, pocos días después de la muerte de Juan de Espina, en la que se advierte cierto tono despectivo a propósito de los gustos coleccionistas de Espina y el tipo de actividad intelectual desarrollada en torno a ellos. La carta alude, por ejemplo, al gasto desmesurado en cosas peregrinas y también alude a su erudición viciada, dice este jesuita, por la adulación. Y cito: parecíale no había en el mundo hombre que supiese las ciencias con la perfección que él, y el que iba a ver sus curiosidades, que, como he dicho, eran de diversos géneros muy ricas y exquisitas, había de ver y callar, que si había de hablar, había de ser con admiraciones y alabanzas. La carta también alude a su humor, calificado, como recordaba antes, humor peregrino, un motivo que se convertirá en tópico a propósito de su singular personalidad, así como al rumor de que su casa parecía encantada, otro tópico ampliamente utilizado por los literatos. Cabe destacar la referencia, una vez más, a su celebridad. Espina es descrito como, cito, un eclesiástico bien conocido en Madrid y creo en muchas partes del reino. Bien, a continuación quisiera pasar digamos, a la segunda parte de la presentación, que creo, ya habiendo introducido a este personaje, vamos a explorar algunos objetos de la colección, en concreto tres tipos de objetos. Sin duda, una de las posesiones más preciadas de Espina, si no la más preciada, eran los ya mencionados manuscritos de Leonardo da Vinci. Aquí traigo una imagen de las cientos que se pueden ahora mismo todos los manuscritos están expuestos en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero están accesibles de manera digital en la web de la Biblioteca Nacional. Espina los adquirió en la venta de bienes del escultor Pompeo Leoni, entonces residente en Madrid, y propietario de numerosos manuscritos del pintor. Espina no se separó de estos códices en vida, siendo su deseo que pasaran a formar parte de las colecciones reales tras su muerte.
A propósito de la biografía de estos códices en tiempos de Espina, son bien conocidos los insistentes intentos de compra por parte del entonces príncipe de Gales y futuro Carlos I de Inglaterra de estos manuscritos. En los diálogos de la pintura que antes mencionaba de Carducho, por ejemplo, Carducho hace referencia a estos intentos, como Espina se negaba a deshacerse de estos, a vender estos manuscritos, y eran continuas negativas. Es muy interesante porque la correspondencia en torno a estas negociaciones entre los miembros del cuerpo diplomático inglés que estaba continuaba intentando hacerse con estos materiales. De hecho, eso explica por qué hoy hay tantos manuscritos, tantos códices de Leonardo en Reino Unido. Es por estos esfuerzos de Carlos I por hacerse con la gran mayoría de los cuadernos de Leonardo. Esta correspondencia es muy interesante porque aporta mucha información sobre el personaje. Bueno, no mucha, pero aporta lo suficiente información como para hacerla interesante. Y cito aquí tres ejemplos. En una carta, por ejemplo, fechada en noviembre del 1629, enviada por el entonces embajador de Inglaterra en Madrid, Francis Cottington, se alude a la popularidad del coleccionista. Se habla de él como alguien a quien todo el mundo en Madrid conoce. Gracias a otra carta enviada al conde de Arundel, con fecha de agosto del 31, sabemos que Juan de Espina abandonó Madrid por orden de la Inquisición, lo que explicaría su estancia de varios años en Sevilla y justificaría de algún modo el tono defensivo reivindicativo del memorial que desde allí envió al rey, el memorial al que hacía referencia antes. Y en tercer lugar, en una carta del conde de Arundel al embajador de Inglaterra en Madrid, el primero le recuerda al segundo que esté pendiente de los libros de Juan de Espina, de estos códices de Leonardo, no vaya a ser que mude, que cambie, como él llama, su foolish humor. Y de hecho vemos aquí otra vez el tópico de las alusiones a su humor, a su temperamento, a su personalidad. La presencia de estos códices en la colección de Espina y sobre todo su temática es un indicio importante de los intereses científico-técnicos de su propietario. Esto también es obvio, pero creo que es importante mencionarlo. A pesar de tratarse de dos cuadernos independientes, de formato también independiente, en ambos abordan cuestiones similares o al menos cuestiones que se solapan relacionadas con temas como la dinámica, la estática, la hidráulica, etc. Y podemos verlo si observamos al azar diferentes páginas de los códices. De hecho, como cualquiera que haya tenido ocasión de examinar su contenido habrá advertido, la profusión con que estos códices están ilustrados es notoria, aunque acorde al estilo habitual de Leonardo. En ese sentido, no son una excepción, pero sí que son códices valiosos por el alto número de ilustraciones que contienen, además de los textos. Las figuras representan, en un porcentaje muy alto, diseños de diferentes tipos de ingenios mecánicos, bien al completo o representados por partes. Se trata de un material que encaja muy bien con al menos dos de los intereses principales de Espina, la música y el diseño de instrumentos musicales. Y por otro, el despliegue y la colección de artilugios mecánicos. Sobre su dedicación tanto teórica como práctica, porque él diseñó instrumentos y defendió sus inventos e instrumentos musicales, tenemos amplia información en este memorial que mencionaba, y así como en numerosos testimonios. Por ejemplo, Quevedo se extiende en referencias elogiosas sobre las dotes musicales de Espina. No voy a entrar en ese tema, pero sí que me gustaría decir algo sobre los testimonios que apuntan al interés de Espina por los ingenios mecánicos. Y de ahí paso a otro objeto, otra serie de objetos de la colección, los supuestos autómatas que albergaba su colección y que dieron pie a todo tipo de habladurías y rumores. Antes mencionaba el hecho de que decían su casa parecía encantada. Algunos de estos rumores quedaron recogidos en obras de ficción, como la novela titulada Casos prodigiosos y Cueva encantada, del escritor Juan de Piña, en la que se relata la visita a una casa fantástica que de alguna manera se correspondería con alguna licencia poética con la casa de Juan de Espina. Así, el texto alude, por ejemplo, a una nave portentosa que se movía por sí misma navegando en un mar de azogue.
Y seguro que muchos estáis pensando ya en muchos de los autómatas que se fabricados mayoritariamente a finales del siglo XVI, que luego formaron parte de colecciones en el siglo XVII. El relato también menciona ciertas figuras fantásticas, bien de galanes con criados o de damas con dueñas y doncellas, que supuestamente se paseaban por los corredores altos de la casa. En su versión caricaturesca de Espina, Jorge de Cañizares, el dramaturgo al que mencionaba al principio, que publica estas dos comedias de magia, ironizará sobre estos artilugios. Las criadas que te asisten son estatuas de madera que con extraño artificio como reloj se manejan. Y una vez sola que al día les das a todas la cuerda, guisan, cosen, sacan agua, hacen las camas y friegan. Lo cierto es que estas alusiones a los autómatas no serían más que eso, alusiones, rumores sin base, si no fuera porque el propio Juan de Espina los menciona explícitamente en su testamento. Mando que todas las cajas y caños de plomo y otras cosas de invenciones se quiten y se den de limosna y las figuras de personas se deshagan, que yo andaré con tanto cuidado que ninguna tenga las ruedas dentro, ni muelle ni artificio, y así los mismos esportilleros las podrán deshacer y quitar los vestidos para que también se den de limosna. Es decir, el propio Juan de Espina nos está aportando este testimonio de cómo está desmontando estas piezas y quiere asegurarse de que no se preservan. Junto a estas figuras de personas, uno de los objetos más reseñables, y está vinculado a este mundo de los artilugios, uno de los objetos más reseñables de la colección, y aquí paso al tercer objeto, el más importante de alguna manera, o el más conocido, es la famosa silla grandiosa, mencionada en numerosas ocasiones, tanto en los testamentos como en las fuentes literarias. La referencia más famosa a esta silla es la que se hace en el texto, en la obra de Luis Vélez de Guevara, amigo de Juan de Espina, El diablo cojuelo, publicada en 1641. El contexto es una cita breve, es una mención puntual de Juan de Espina y su silla. La voy a citar. Es una conversación entre los dos protagonistas del libro, el estudiante don Cleofás y el diablo cojuelo, en la que éste alude brevemente a algunos temas de astrología y astronomía. Y dice, esto todo sea con perdón, dice el diablo cojuelo, del antojo de Galileo y del gran don Juan de Espina, cuya célebre casa y peregrina silla son ideas de su raro ingenio. La evocación en una misma frase de un supuesto anteojo similar al de Galileo y de la peregrina silla conduce a pensar, como propuso en su día Nicolás García Tapia, que podría tratarse de un sillón equipado con un telescopio diseñado para realizar observaciones astronómicas de una manera cómoda. El tema de la comodidad creo que hay que resaltarlo de manera especial, pues constituye un requisito fundamental a propósito del hipotético uso de la silla para la práctica observacional. Traigo aquí un ejemplo posterior y traigo aquí algo que no debería hacerse, pero creo que ayuda a hacer, por lo menos a mí me sirve para expresar cómo me imagino yo que podía ser esta famosa silla de Juan de Espina. La comodidad de la silla de Espina se menciona, por ejemplo, en una frase del ya mencionado poeta Pantaleón de Rivera, en su obra Vejamen de Batres y Rojas, donde se habla de la silla que tiene más comodidades que la famosa de Juan de Espina, por ejemplo. Por volver al pasaje del diablo cojuelo, lo voy a recuperar, es interesante indicar además que la frase del cojuelo concluye con una alusión a la óptica de estos señores antojadizos que han descubierto al sol un lunar en el lado izquierdo y en la luna han linceado montes y valles y han visto a Venus cornuta. Es una breve pero sugerente referencia a algunos descubrimientos astronómicos importantes de la época, las manchas solares, la superficie irregular de la luna y las fases de Venus. El juego de palabras lincear parece una referencia clara a Galileo y a la Academia de los Lincei en Roma, una de las primeras sociedades científicas europeas, como ustedes saben, de la que Galileo fue un miembro destacado.
Se sabe, por cierto, de los intereses de Espina por la astronomía y la astrología. Por ejemplo, en su memorial de 1632, él mismo indica que lleva investigando el tema de los cometas y el análisis de sus pronósticos desde el año 1618. Y, como señaló en su día Caro Baroja, es posible que, entre otros motivos, algunos de sus problemas con la Inquisición y su fama de mago tuvieran que ver con estas prácticas, aunque esta cuestión permanece de alguna manera abierta y no está resuelta. En todo caso, poco o casi nada se sabe de esta silla grandiosa, no queda nada de esta silla, aparte del hecho de que Juan de Espina especificó en sus instrucciones testamentarias su deseo de que fuera donada al rey Felipe IV. Además de la hipótesis propuesta por García Tapia, con la que yo estoy bastante de acuerdo, la idea de que se trataba de una silla diseñada para realizar observaciones. Por ejemplo, Pedro Reula, al que mencionaba antes, ha sugerido otra posibilidad, una hipótesis de que podría tratarse de un artilugio más bien dedicado a proyectar imágenes, al estilo de una linterna mágica. Por ejemplo, es una vía de interpretación muy, muy sugerente que el propio Reula está persiguiendo y creo que también puede ofrecer conclusiones interesantes. El caso es que es una silla misteriosa, es una silla sobre la que sabemos poco, pero da pie a diferentes interpretaciones que asimismo no hacen más que agrandar el misterio en torno a esta posesión. En este sentido, creo que es interesante aludir al hecho de que el propio Espina era consciente de los riesgos que amenazarían la integridad de su colección tras su muerte, como mencionaba al principio. De ahí su empeño recogido en el texto de su testamento, porque su colección no se pusiera a la venta en una almoneda pública. De hecho, él dice que, de ser así, y cito, se quedaría la mitad perdido por ser cosas extraordinarias. Y señala también que podrían acabar en manos de gente ignorante de su valor. Las palabras textuales son gente, se estarían vendiendo estos objetos, y cito, sin saber los unos lo que venden ni los otros lo que compran. El comentario de Espina es sugerente, puesto que revela hasta qué punto el valor y el aprecio suscitado por colecciones como la suya parecería depender de los gustos y preferencias de un sector particular de la sociedad, un sector privilegiado, una élite, podríamos decir, de conocimiento también y de coleccionismo. Como ya he señalado antes, su deseo fue que los objetos más valiosos acabaran formando parte de las colecciones reales, y para ello nombró como testamentario principal nada más y nada menos que al conde Duque de Olivares. Paradójicamente, es interesante, esta medida preservacionista sin duda contribuyó también a la conversión del propio Espina en un objeto perdido de la historia de este periodo. Al difuminarse su colección, de alguna manera, él también se convierte en un objeto perdido. Prueba de ello es, como señalaba al comienzo de mi presentación, su relativa invisibilidad fuera de la literatura especializada. Quisiera terminar la presentación con un par de reflexiones al hilo de esta tensión entre la presencia y la desaparición de personajes y objetos como Juan de Espina y su colección. El caso de Juan de Espina y su colección es fascinante tanto por el carácter del personaje como por el tipo de objetos que coleccionaba. Pero, como argumento en mi libro, esta historia es interesante también por el hecho de que ambos, individuo y colección, parecen haber quedado atrapados en un espacio intermedio entre la realidad y la ficción, a medio camino entre lo verosímil y lo legendario. Y es que, como he expuesto hoy en mi presentación, mucho de lo relacionado con Juan de Espina y su misteriosa casa está marcado por la ambigüedad, empezando por las fuentes a través de las cuales tenemos noticia de su vida y de su entorno. Son una mezcla de textos autobiográficos, claramente interesados, testimonios y referencias en obras literarias, referencias que a su vez están atravesadas por rumores y exageraciones. El difícil acceso a la casa de Juan de Espina, ese acceso restringido a unos pocos privilegiados, contribuyó sin duda a alimentar los rumores y habladurías en torno al contenido de una colección que realmente solo unos pocos conocían. Para la mayoría se trataba de una colección de alguna manera imaginada, ficticia. Gracias a la labor investigadora, poco a poco vamos sabiendo más acerca de los detalles concretos del legado de Espina. De hecho, si se fijan, he hablado de dos objetos no perdidos, los manuscritos de Leonardo, que afortunadamente se ha demostrado que son los que estaban en su colección,
pero no queda nada de esos autómatas, no queda nada de esa silla grandiosa. Sin embargo, poco a poco vamos rastreando estos objetos y su posible presencia. Por ejemplo, hay referencias en algunas de las fuentes literarias a la posibilidad de que Juan de Espina fuera dueño de una copia de un famoso retrato ecuestre de Rubens, muy citado en la literatura artística del periodo. Aquí está la versión de los Uffizi, donde es posible que Velázquez interviniera al pintar la cara de Velázquez. Pero un ejemplo más interesante, creo yo, todavía, es un ejemplo con el que me he encontrado recientemente leyendo el trabajo de José Riello, su edición crítica de los textos de Lázaro Díaz del Valle, donde, por ejemplo, podemos leer que Espina fue propietario de varias pinturas de la experta en bodegones Clara Peters y que estas pinturas fueron donadas por Espina como parte de su legado al rey Felipe IV tras su muerte. De alguna manera, el legado que ahora sabemos que está en el Prado, la serie de 10 o 12 cuadros de Clara Peters, podríamos pensar que tienen que ver, si el testimonio de Lázaro Díaz del Valle es acertado, con la práctica, con la colección de Juan de Espina. Lázaro Díaz del Valle, de hecho, dice, estas pinturas las dejó por testamento don Juan de Espina, caballero cortesano, muy conocido por su ingenio y curiosidad y muy noticioso en todas las artes, cito de la edición de José Riello. Tenemos aquí, por tanto, un caso muy interesante, no solo ya de una historia sobre el coleccionismo de Espina, sino un caso de coleccionismo de obras de una pintora en su momento ya de gran reconocimiento, pero también un ejemplo concreto, por ejemplo, del gusto de Espina por imágenes de carácter naturalista, un tema que recogen muchas de las fuentes literarias, pero sin dar específicamente detalles sobre el tipo de cuadros que posee. Es decir, si podemos conectar Clara Peters con ese tipo de obras, ya estamos avanzando en nuestra investigación sobre qué había en esa colección. En relación con esto, un segundo aspecto sobre el que me gustaría incidir es el de la retórica de la época en torno al carácter excepcional y singular de perfiles como el de Espina. A lo largo de la presentación nos hemos encontrado con continuas referencias a su ingenio raro, a su humor peregrino. Estas alusiones son pruebas de un interés claro por individuos únicos en la época, pero al mismo tiempo estas alusiones forman parte de un discurso más amplio en el que con frecuencia los rasgos de excepcionalidad, los rasgos de capricho, de excentricidad, de perfiles como el de Espina, son matizados por cuestiones relacionadas con la dimensión práctica, digamos utilitaria, de empresas como la suya. Y este es un tema bien conocido en los estudios de coleccionismo, especialmente en relación con los casos de gabinetes de maravillas en la Edad Moderna y su apreciación en la época, esta tensión entre el carácter lúdico de estas colecciones y su supuesta dimensión pragmática, práctica. Pero también es un tema que planea sobre historias de individuos excepcionales marcados como Espina por este carácter, decía, peregrino. Un ejemplo que viene a la cabeza inmediatamente es, por ejemplo, el de Juanelo Turriano. Se trata de una figura excepcional y reconocidísima en su momento, a una escala mucho mayor que la de Espina, y sin embargo, a pesar de que sus ingenios, especialmente el de Toledo, aparecieran mencionados continuamente en la literatura de la época, su legado ha pasado por fases de notorio olvido y descuido por parte de la historiografía. Ya para terminar, volviendo a Juan de Espina, quisiera añadir que gracias a las investigaciones de autores, como los antes mencionados, pero gracias también a la creciente atención en torno a su figura y a su legado, y yo creo que el coloquio de hoy es un buen aporte a recuperar esta figura, confío que esta idea que, digamos, marca el ciclo de coloquios, la idea de objeto perdido, deje de ser aplicable a su caso y a su colección. Es decir, tenemos, sí, objetos perdidos de su colección, poco sabemos de ellos, pero creo que su figura y su legado merecen ser recuperados. Muchas gracias y seguimos en el debate. Gracias, Ramón. Realmente, bueno, no voy a decir nada yo. Hablar, parleu vosaltres, Quan, ja sabeu que, com que es grava, espereu a que arribi el micròfon i hi haureu comentaris, preguntes,
Suggeriments, críticas. Críticas sobre todo, sí. ¿Qui s'anima a trencar el foc? Me feu parlar a mí que no, que si no yo ya sabeu que com que estas cosas a mí me apasionen excesivament, no vull. A ver. Bueno, yo empiezo. Chloe, va. Me ha gustado muchísimo la charla, muchas gracias. Creo que es algo que quizás he sido yo la que no he entendido bien. ¿Qué pasó inmediatamente después de su muerte con su colección? Porque has dicho que quiso regalar algunas obras a los reyes. El resto, o sea, no, creo que si nos podrías contar un poquito más sobre esto. Sí, gracias por la pregunta. Claro, no sabemos qué pasó con su colección, lo que sí sabemos son las instrucciones que él dio. Entonces, su deseo era que la mayoría de los objetos, los más importantes, fueran donados a la colección real, y otros objetos expresamente pidió que se desmantelaran y se vendieran. Entonces, las indicaciones dicen que ahí van a, en esas indicaciones se refiere a otras instrucciones donde se va a decir, hay etiquetas que dicen para quién quiero destinar estos objetos. Entonces, no sabemos a ciencia cierta, o por lo menos hasta donde yo conozco el destino de muchos de estos objetos. Sí se ha trazado algunos, pero no se sabe qué pasó con ellos. Sí que ha habido estudios sobre algunas colecciones nobiliarias madrileñas donde sí se sabe que acabaron algunos de los instrumentos musicales, por ejemplo, de Espina, pero otros, es interesante, él expresamente los desmanteló y quiso que no sobrevivieran. Bueno, es un pequeño comentario. Es paradójico el caso este porque evidentemente si la colección hubiera ido a venta, sabríamos exactamente todo lo que está en la colección. Porque si hubiera hecho un inventario, habría un... Creo incluso, aunque es una pregunta, no sé si en esta época ya se hacían ese tipo de inventarios. Supongo que sí, porque hay de cuadros, eso lo sé, de grabados también me consta. Pero esto es una cosa, es una historia muy paradójica, es un poco de novela, ¿no? Porque el objeto perdido más interesante, más curioso, es el mismo. Y al mismo tiempo, él se identifica con su colección, ¿no? Y al perderse la colección, pues aparentemente se pierde el mismo. No sé si hay otros casos, del mismo estilo o... No. Siempre se habla, por ejemplo, de la Stanosa, pero yo creo que la Stanosa no tiene ese aire de misterio que tenía Juan de Espina. Yo creo que aquí confluyen varios factores. El hecho de que, el hecho de que el acceso a la casa estuviese muy restringido, creo que contribuye a la idea de que no se conoce lo que hay dentro, solo algunos lo conocen, pero este detalle... Realmente no es una novedad, es un elemento típico de los gabinetes de maravillas, de la retórica esta de a quién se deja pasar, el prestigio de poder pasar, el prestigio de merecer que se enseñe la colección y enseñarla. O sea, en ese sentido no es una novedad, no es una excepcionalidad en la de Espina, pero creo que sí que se convierte en un tópico en el momento en que esa... actitud se convierte en tema de discusión, de debate. Y claro, la mezcla entre el aire de misterio más el hecho de que son todos rumores, habladurías sobre lo que potencialmente puede haber, pero no se describe en detalle, es lo que hace que los objetos cobren peso, pero pierdan paradójicamente al mismo tiempo una consistencia. De hecho, no quería aburriros con las referencias, pero todas las descripciones en las obras literarias inciden en los mismos temas, hablan de lo mismo sin decir nada. Entonces es curioso porque generan ruido, hablan de la diversidad de cultura material, de los tipos de objetos, pero realmente usan una retórica muy, muy similar a las de otros gabinetes de curiosidades, o sea, que no dicen nada, lo cual es prueba de que no han estado. Entonces, claro,
pero el propio Carducho, cuando habla de la colección, tampoco da muchos detalles. Entonces, es interesante porque... Sí. Se acumulan adjetivos más que objetos, porque como no los han visto, pues ahí están. Exacto, sí, sí. O sea, que hay un fenómeno de ocultamiento al mismo tiempo que se le da publicidad y notoriedad, y como resultado de esta confluencia de dinámicas, la colección desaparece, a pesar de estar a la vista, ¿no? A la vista, por lo menos desde el punto de vista de los rumores y el personaje en sí mismo, sí. Pero como digo, y como señalas, es una paradoja sobre la que vuelvo continuamente y no acabo de yo mismo aclararme qué se puede hacer con esto, ¿no? Creo que es un personaje fascinante precisamente por esa paradoja que encarna. ¿Alfons? Sí. Yo luego me pido. No, a mí me parece realmente un personaje fascinante, ¿no? Y me recordaba de alguna manera también a otros tipos evanescentes que han pasado por esta sala, ¿no? Que hemos presentado y alguno pues que coincide con el caso de Espina en su manejo de instrumentos musicales extraños y virtuosos musicales y artilugios mecánicos, algunos de los cuales pues tampoco... Bueno, en cualquier caso, a mí lo que me sorprende es el hecho de que no haya un inventario post-mortem, ¿no? Porque en esta época, desde hace siglos, de hecho, en este país, en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla, se producen inventarios post-mortem de una manera sistemática, ¿no? Y en el siglo XVII pues es una realidad cotidiana. Y tenemos constancia de que habéis consultado protocolos notariales y ese testamento ha salido de algún lugar. Pero claro, donación, o sea, un testamento donde hay una donación directa a la Casa Real, realmente me sorprende que no haya realmente un listado preciso y de todo lo que se dona, ¿no? Y claro, ahora me estás haciendo dudar. Cuando tú dices, por otra parte, que no exista ese testamento, perdona, Alfonso. O sea, bueno, testamento no lo sé. El inventario. Luego lo voy a comprobar para darte una porque es posible que haya un inventario. O sea, la respuesta ahora mismo me estás haciendo dudar de que sí que se haya encontrado ese inventario. Creo que no lo hay, pero ahora mismo me está haciendo dudar porque yo no lo he manejado al recientemente, pero tendría que mirarlo para... Me suena que no, pero puedo estar perfectamente equivocado y de hecho... No, yo no lo sé. Yo donde quería ir a parar, perdona que te interrumpa, es al rey, ¿no? A la figura real. Sí. Y porque algunas cosas sí que han sobrevivido. Los manuscritos de Leonardo da Vinci han sobrevivido y por lo que parece también hay pinturas que han sobrevivido. Entonces, lo que me pregunto yo es, ¿se puede relacionar la supervivencia de ciertos objetos con ese triunfo de la pintura en manos de la realeza en el siglo XVII y el desprestigio? Claro, es que todos los adjetivos que has utilizado son esa curiosidad cada vez más rechazada, aparentemente, ¿no? Por la sociedad contemporánea, coetánea de Juan de Espina. No lo sé. Sí, o sea, yo creo que está claro que el destino de algunos objetos, una vez que entran en la colección real, obviamente garantiza de alguna manera la pervivencia de estos objetos. Otra cosa es que se puedan rastrear. Cualquiera que ha manejado inventario sabe que muchas de estas descripciones son tan, tan breves, tan poco informativas, que no se puede... El mismo caso de los manuscritos de Leonardo... El comprobar que los manuscritos descubiertos en los años 60 del siglo pasado eran los mismos que habían sido pertenecientes a la colección de Espina, el poder enlazar esas dos historias llevó tiempo. O sea, que no es tan sencillo encadenar todas las referencias en los inventarios a este tipo de objetos, porque muchas veces la información no es nada precisa.
Está claro que algunas colecciones garantizan, como decía, la supervivencia, otras no, y en este caso objetos como las pinturas de Clara Peters sí que sí es verdad que Lázaro Díaz del Valle tiene razón y sí es verdad que Estado-Nación se hizo efectiva y sí es verdad que estas pinturas son las que son. Todo apunta a que sí, pero y con los códices de Leonardo lo mismo. Pero hay que hilar fino para conectar estas historias. Volviendo al tema del inventario, ya te digo, lo voy a comprobar antes porque ahora ya me ha entrado la duda. Siempre he estado continuamente refiriéndome al testamento, pero es posible que Caturla haya editado un inventario, pero si no recuerdo mal, no era la información, o por lo menos la información que yo quería buscar sobre los objetos que me interesaban, es de nuevo, no tiene la precisión que yo quería para que me explique qué tipo de objetos, sobre todo estos objetos digamos, más misteriosos o más susceptibles de ser criticados desde el punto de vista del humor peregrino del personaje. No recuerdo que la información ahí me aportara algo. Entonces, por eso ahora estoy dudando de que si realmente había el inventario y lo consulté o no. O sea, que luego lo miraré. Pero tienes razón que hay una tensión entre el modo en que estos objetos transitan, cómo son registrados y cómo son preservados. Y yo creo que ahí está la clave. ¿Qué categorías se usan para registrar este tipo de objetos? Es un tema interesante porque dependiendo de qué tipo de categorías se usen, esos marcadores van a dar una idea del prestigio de los objetos. Por ejemplo, hay un relicario que pertenece a la colección real, es un crucifijo con una base de nácar y coral que se está registrado en los inventarios, creo que es de 1660, y se indica que fue una donación de Juan de Espina. Es otro ejemplo de un objeto de la colección que fue donada en vida. Entonces sí que a veces hay, dependiendo del prestigio del objeto, la novedad y las categorías que se usan, sí que podemos asociarlos a algunas colecciones, pero en otros casos, como bien sabéis, es muy difícil establecer esas conexiones. Yo lo que quería comentar, o a ver hasta qué punto, es decir, el hecho de que Juan de Espina es un eclesiástico, es decir, es una persona que con mayor o menor valor de lo que ha atesorado en su casa, no hay unos intereses familiares en un testamento que le obliguen a hacer un inventario post-mortem porque van a sacar en almoneda los hijos o los herederos del... Luego, a diferencia de los Lastanosa son unos aristócratas, son una familia que sí que lega, a pesar de que también, en cierto modo, su colección está un poco oculta, no sí, tanto sí. En el caso de Espina, que está en el pleno centro de Madrid y parece más escandaloso, pero la de ellos, en un palacio en Huesca, no es el lugar en donde, para la cultura cortesana del momento, fueran más visibles las colecciones. Pero el hecho de que ellos sean aristócratas y que, por lo tanto, tienen una relación con el patrimonio y con la familia y con la perpetuación del patrimonio muy distinta de la que tiene un clérigo. O, por ejemplo, en el caso de los Salvador de Barcelona, coetáneos que empieza la colección ahora, pero los Salvador son boticarios, tienen un negocio, tienen un interés no ya solo económico, mercantil y crematístico, sino también de preservar un patrimonio valioso. O sea, yo creo que ahí el hecho de que este actor evanescente, Juan de Espina, fuera un clérigo, le añade también unas peculiaridades a este hecho de transmisión y a lo mejor a la ausencia de un inventario post-mortem, puesto que no hay unos herederos directos y él además no quiere que se saquen al moneda y lo declara así, ¿no? Mientras que lo que sí que hay es legados y probablemente a lo mejor a la hora de entrar en las colecciones reales se hiciera un inventario, pero ya no es un inventario post-mortem asociado al testamento, ¿no? Digo, no lo sé. Sí, sí. Yo lo que te quería preguntar, aparte de este comentario sobre los propietarios y las diferentes suertes de transmisión de la colección más allá del iniciador, lo que te quería preguntar es si hay, digamos, elementos de procedencia exótica. Es decir, si en la colección de Juan de Espina, además de las cuestiones, digamos, de puro artificio que parecen predominar, ¿no?, dentro de ese mundo de los gabinetes, más la artificialia que la naturalia, hemos visto,
si de todas formas hay objetos o interés por poseer objetos de procedencia exótica, estoy pensando naturalmente en los de Indias, pero también en otros, ¿no? Por esta idea de Amelán, por ejemplo, de que en este momento en Madrid las Indias no están en ninguna parte o están escondidas en estos lugares que tampoco tienen fácil acceso. ¿Tenéis constancia documental de objetos de procedencia exótica o de un interés especial por las cosas exóticas? La respuesta, yo diría que, y aquí es donde, por ejemplo, el trabajo de Pedro Reula puede aportar mucha más luz, pero yo recuerdo estar buscando este tipo de referencias y no encontrarlas explícitamente. Sí que en las referencias literarias sí que se habla de diversidad geográfica y sí que se habla de... Pero claro, son alusiones tópicas a cómo su colección abarca desde un lado al otro del mundo, de todo tipo de objetos. Se habla de naturalia, se habla en jerga de los elementos. Se dice, por ejemplo, su colección tiene animales, objetos naturales donde todo lo que tiene pluma, escamas, escarba el suelo. O sea, hay alusiones, digamos, al rango de tipos de naturalia que hay, pero no hay una, por lo menos que yo recuerde, una mención explícita a ese tipo de exótica. Yo creo que es la falta también, claro, yo ahí no me atrevo a especular porque son unas evidencias tan frágiles que no puedo decir, claro, porque no se sabe, porque esa es la paradoja, que hay un ruido en torno a esta colección, pero los detalles no existen, entonces... Sí, como decía Fernando, hay adjetivos, pero no... Pero no, es que esa es la paradoja de todo esto, que son relatos que describen la colección, pero no aportan detalles concretos, entonces, que yo creo que en sí mismo es un tema muy interesante. Perdón, Oscar, espera. Pero no sería más fácil en este caso describir, incluso con adjetivos, todo lo que esté en el campo de animales exóticos o frutas exóticas, que no, por ejemplo, otro tipo de objetos como podría ser más de cultura científica. Digo esto porque... si alguien ve algún objeto, aunque sea un animal, yo creo que es fácilmente reconocible, incluso a la hora de adjetivar. En cambio, otro tipo de objetos, igual sí que... Ya sé que estamos dentro de estas categorías que todo es muy frágil, como acabas de decir, pero eso no nos podría dar una pista. Sí. En cambio, por ejemplo, con otros objetos, tú has nombrado antes el autómata, ¿no? Que es una cosa que me ha parecido muy fascinante que ya estuviera describiendo este autómata, ¿no? Sobre todo cuando es religioso, ¿no? Porque también hay otro tema, bueno, es igual, es otro tema, ¿no? Pero estas categorías no serían más fáciles. Claro, a nuestros ojos son más, parece que son más atractivas y parece como que es fácil, como dices tú, ponerles una etiqueta y describirlas, pero hay que pensar que la mayoría de los testimonios que he citado, la gran mayoría son textos literarios y ahí el autor elige y combina la información de la manera que quiere. Entonces, cuando en algunos casos hay referencias explícitas a categorías de objetos concretas. Por ejemplo, hay uno de los romances sí que habla de diferentes secciones de la colección, la sección de armas, la sección de vidrios, la sección... Entonces, de nuevo, usando tópicos de la época, ni los mejores artesanos de Venecia podrían... Usa tópicos para ensalzar la colección y va por categorías, pero es un uso retórico, es un uso con una licencia, digamos, literaria que yo, digamos, le doy un valor como testimonio del interés de esa colección, pero por otro lado, el mismo poema está diciendo que en realidad estoy escribiendo esto porque estoy deseando que me invites a ver esa casa, o sea, que no la he visto. Entonces, realmente no podemos fiarnos. En cambio, en otro tipo de fuentes, por ejemplo, hay un caso que no lo he mencionado, pero se puede citar ahora, sí que hay alusiones explícitas a objetos. Por ejemplo, Juan de Espina coleccionó armas con las que se ejecutaron a famosos políticos de la época, personajes de la época, no políticos, personajes. Entonces, Rodrigo Calderón, la famosa ejecución de Calderón, él
guarda el cuchillo con el que fue degollado y un crucifijo que él sostenía. De hecho, creo que es Pedro Reula el que argumenta que es posible que de ahí viniera los problemas también con, bueno, problemas relacionados con la posesión de este tipo de objetos. La famosa posesión de estos cuchillos sí que se menciona explícitamente como algo que también caracteriza ese humor raro, ese humor peregrino. Sí, es mucho más sencillo aparentemente describir un ave del paraíso o un tucán o un armadillo en la colección, pero según los testimonios que tenemos, esas categorías no parecen merecer una atención especial con respecto a por ejemplo, los instrumentos musicales, sobre los que sí que se extienden, sobre las figuras de vidrio, como decía, los cristales, las armas, las monedas. Pero claro, por volver a la pregunta de Pepe, la referencia precisa a categorías tan delimitadas como natural y exótica, por lo menos que yo recuerde, no hay una referencia explícita que permita decir aquí hay un camarín dedicado precisamente a naturalia. Se dice que tenía animales disecados, pero es depende cómo interpretes esas referencias. Yo creo que más que animales disecados es muy probable también que tuviese obras, artificios de imitación de naturalia, y es muy posible que muchas de estas imitaciones sean cuadros, no tanto animales disecados. Pero claro, estamos hablando de fuentes muy poco precisas y que no son las de un experto tasador, no son las fuentes, incluso si lo fueran, también es posible que tampoco aportaran tanta información, porque son elementos que a veces se describen de un plumazo. Cientos de grabados, cientos de... O sea, son categorías que a veces no merecen una atención detallada en el inventario, en caso de que lo hubiera. O sea, que estos niveles de pérdida de consistencia ontológica como objeto de colección es algo que está muy presente en este caso. Sí. No, quería volver al asunto de la silla grandiosa, sí, como objeto y como concepto, ¿no? Porque me parece, no sé si acabo de entender que quién acuña ese concepto y por una parte, si es él, o se cita como tal en más de un lugar con esa denominación, que me parece una denominación extraordinariamente descriptiva, ¿no? Como si alguien lo hubiera visto, ciertamente. Pero lo que me pregunto, sobre todo, es de la misma manera que en esos textos ahí hablas de estos, con esos juegos de palabras, ¿no? Hablas del incear, de los, esos señores antojadizos ahí, uh-huh, haciendo el antojo y el anteojo, o sea, ese conocimiento que hay de las prácticas de mirar a los cielos de Galileo. Lo que me pregunto yo es si hay en algún otro escrito de otros, tal vez jesuitas, que miran a los cielos y también comentan la existencia de esa silla grandiosa, o si se ha utilizado esa silla grandiosa madrileña para mirar a los cielos, no lo sé. Por una parte, bueno, luego te quería hacer, luego te lo pregunto. Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, aquí la vía donde te puedes encontrar mucha más información es este trabajo de la musa refractada de Enrique García Santo Tomás, donde él toma el motivo del antojo y el anteojo y explora en detalle el uso del juego de palabras antojo-anteojo en la literatura del siglo de oro. Y lo que muestra es que el caso del diablo cojuelo es uno entre numerosísimas referencias a este juego de palabras del anteojo, el antojo, y todo el libro se dedica a rastrear cómo las noticias, las prácticas que vienen acerca de estas prácticas observacionales, las noticias sobre la, bueno, los escándalos en torno a estos descubrimientos, las polémicas, llegan rapidísimamente a los literatos, a los conocedores, a los aficionados, a los virtuosos de la España del momento, y inmediatamente se absorbe y forma parte de la jerga de la época. Entonces, ahí puedes encontrar muchísima información sobre... No se trata de casos aislados, sino que son noticias y motivos que se convierten en tópicos muy pronto, desde principios de la primera década, o sea, desde ya principios del siglo XVII. En este caso,
Guevara es 1641, ya es bastante tarde, o sea, es, digamos, si nos ponemos exquisitos en torno a la cronología de estos descubrimientos, han pasado ya pues más casi 30 años, casi desde las primeras, desde el Sidereus Nuncius. Entonces, 30 años en esta época ya no es una novedad que se mencione a Galileo en... Bueno, pero no han pasado ni 20 del Sacciatore, ¿eh? Tampoco es tan... Bueno, pero digamos que las noticias corren rápido y el propio Nirenberg habla de estos descubrimientos en su tratado de Oculta y Curiosa Filosofía, que se publica en 1633, 1630, hay confusión sobre esas ediciones. O sea que está en el ambiente, estos temas ya se han convertido en referencias habituales entre literatos y digamos que marcan un contexto en el que estos objetos se comentan, se convierten en temas. Claro, esto es asumiendo que la silla ejerce esta función vinculada a las prácticas observacionales. Todavía no hemos encontrado una prueba que nos diga que es así. Estos textos, este texto en concreto, el del Diablo Cojuelo, es el que se ha tomado como gran referente. Aquí él habla de peregrina silla. La silla grandiosa, creo, si no recuerdo mal, es una expresión que utiliza el propio Spina en el Testamento. Creo que viene de ahí. Aquí habla de peregrina silla, se repiten muchos de estos tópicos, por ejemplo, el tema del humor peregrino, el humor raro, el foolish humor. O sea que también hay mucho de repetición y apropiación de las mismas adjetivos y calificativos que decía Fernando, que se apropian y se usan y se repiten, alimentando esta retórica. O sea que hay que tener también hay que echar un ojo a las cronologías de estas referencias porque se apropian y se usan. Pero sí, el contexto es mucho más rico del que parece indicar la novedad de esta cita. La referencia al lincear, por ejemplo, aparece en muchos textos. ¿Miquel? Yo, bueno, has hablado un poco de los del prestigio que daba o que quién entraba a ver la colección, pero te quería preguntar si sabes algo más sobre esto, sobre los públicos, sobre el visitante que veía la colección de Spina, porque has dicho también que algunos de estos que escribían sobre la colección probablemente no la habían visto, ¿no? Y solo quería preguntarte si podías decir algo más sobre eso, sobre quién, si sabemos alguien o quién o qué tipo de personas Spina permitía entrar. Gracias por la pregunta. La verdad es que, por ejemplo, en el memorial él mismo sí que alude, de hecho, todo el memorial es un ejercicio de mencionar nombres estratégicamente para reivindicar primero su trabajo como músico, su trabajo en teoría musical. Continuamente está citando a músicos eminentes, sí, o por lo menos él dice que ha invitado a esta gente a ver, no dice explícitamente que les ha invitado a su colección, pero sí que dice que han estado en su casa. Eso no significa que les haya enseñado la colección, pero bueno, si has estado en su casa, es muy probable que implique el haber visto la colección. Carducho explícitamente dice que él fue llamado a ver la exposición, a ver la casa, o sea, pero ahí Carducho sí que está, creo, utilizado como una especie de acta notarial de dar un testimonio informado de lo que está viendo, y por eso se incluye en el memorial. La referencia a Hugh Semple, por ejemplo, sí que se dice que estuvo ahí, que hizo demostraciones delante de él. Se mencionan bastantes nombres de personas que fueron a su casa. Por ejemplo, el relato ficción de Juan de Piña, donde de nuevo creemos que está basado en la experiencia de visitar la casa de Juan de Spina, pero puede ser una invención, se habla de las visitas a esta casa siempre durante la noche, que también es
no sorprende y tiene que ver también con tipos de reuniones de academias de literarias del momento. O sea, que no son patrones de comportamiento que no son anómalos, pero sí que indican que había unas pautas, unas reglas, digamos unos patrones del uso de la colección que, digamos, que por lo menos por lo que he leído, no son tan excepcionales con respecto a otro tipo de reuniones de este estilo en otro tipo de colecciones o otro tipo de reuniones. Pero, por ejemplo, Quevedo, cuando habla de Espina, describe su colección, pero tampoco indica explícitamente hasta qué punto él ha sido un usuario de la colección. O sea, la idea del usuario que mencionas es también es algo interesante, ¿no? ¿Qué significa el entrar? ¿Qué significan estos? ¿Quiénes son esos extranjeros, por ejemplo, que visitan su colección? Igual se está refiriendo Quevedo al propio Semple, que es escocés y que está, pero lleva ya tiempo asentado en Madrid. ¿Se trata de visitantes extranjeros realmente? ¿Quién entra ahí? Hay muy poca información, exceptuando los casos concretos que él especifica en el memorial. Exacto, son nombres estratégicamente que él menciona para dar prestigio a sus actividades. O sea, que es también engañoso o ambiguo este tipo de información. Emma. Sí, bueno, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar, has hablado de alguna referencia en que se dice, o sea, se habla de la erudición, ¿no?, de este hombre y tal, ¿no? Pero no hay ningún tipo de, digamos, pista o no sé, sobre el hecho de que él la usara para algo, o sea, de tipo que tuviera libros y que con ellos estudiara sus objetos o que produjera algún tipo de manuscrito en el que, ¿sabes? O sea, de uso científico, digamos, de la colección para producir algún tipo de conocimiento científico, de, bueno, tipo Aldobrandi, quiero decir, ¿no? O sea. Es muy buena pregunta. Por ejemplo, en el memorial sí que alude al desarrollo de una teoría musical sobre la que lleva años trabajando, que implica también un diseño especial de instrumentos, de cuerdas, sobre todo. Él sí que parece indicar que este trabajo se manifiesta y se materializa en una serie de escritos, o por lo menos de teorías y prácticas que demuestra en frente de expertos. O sea, que defiende como suyas. Por ejemplo, él argumenta que él defiende la novedad de sus teorías, diciendo, y lo dice de una manera muy interesante, dice, quiero asegurar que estas teorías las he desarrollado sin leerlas en ningún libro, y en mi casa a todo el que entra le enseño un papel en la puerta que dice este texto, y el texto viene a decir, yo, Juan de Espina, he desarrollado estas teorías, diríamos hoy en día, de manera independiente, sin copiarlas de otros, etcétera, etcétera. Y quiero que tú, visitante, pero persona que estás entrando a ver esto, sepas que todo esto se debe a mi inventiva, a mi invención. Eso, por ejemplo, sí que lo menciona explícitamente en temas de su práctica como músico de teoría musical. Él alude a sus estudios de los cometas, pero no indica si eso se ha materializado en algún escrito, en algún texto. Se habla de la posesión de libros, pero no se especifica qué tipo de libros. De nuevo, estamos hablando de referencias indirectas, entonces es muy fácil referirse a una colección, pero no se especifica realmente. Entonces se habla de que es un hombre de gran erudición, pero no excepto con el énfasis en lo musical, ahí sí que él mismo se autodefine como experto. En otras áreas, excepto es en el área de los pronósticos y de los cometas, aparte de esas dos áreas, no hay una mención explícita de trabajos concretos. De hecho, es parte de la crítica que se le hace, hasta qué punto ese tipo de actividades que desarrolla no son más que un ejercicio caprichoso que no lleva a nada. Pero claro, eso es una crítica también muy tópica en este contexto, o sea, que no hay que darle más importancia que el hecho de que forma parte de una retórica habitual en la época. Entonces, es muy buena pregunta, pero no hay una evidencia clara. Lo que sí es interesante, y por eso creo que es
el hecho de que los objetos nos cuenten esas prácticas por sí mismos, yo creo que sí que puede ayudar. El hecho, por ejemplo, que por volver al tema de Clara Peters, que podamos, si se puede, identificar a él como uno de los dueños de estos cuadros, ya nos está diciendo, estos objetos ya nos están diciendo algo de su perfil coleccionista de una manera, yo creo, mucho más interesante y concreta que lo que dicen estos textos literarios, que en el fondo no aportan nada concreto. Es poco, ya sé que no, o sea, me da coraje el no poder dar más detalles, pero esa es parte de la gracia de esta historia, que es todo muy etéreo, es todo muy inconsistente. Entonces, poco a poco se va conociendo más, se está sabiendo más, pero muchos de estos referentes, de estos objetos, las descripciones no tienen consistencia, ¿no? En el fondo, esto es lo que nos gusta en este ciclo, ¿no? Precisamente. Y en otros contextos y en otras coordenadas, tanto espaciales como temporales, pero hemos vuelto a ver personajes evanescentes, colecciones de las que los propios testimonios, solo las conocemos por testimonios, y son testimonios que nos suscitan una inmensa escepticismo sobre realmente lo que contienen y la parte de imaginación y de ficción que hay detrás de eso, ¿no? Lo que esperamos, Joserra, es que sigas con los objetos de Juan de Espina y con este personaje y que podamos en el futuro seguir conociendo más sobre un periodo y sobre un mundo en el que el mundo hispánico en general había estado bastante ausente hasta este momento, ¿no? Es verdad que hasta hace 20 años, en las historias del coleccionismo científico, en las historias del coleccionismo naturalista, en las historias de los gabinetes de curiosidades, el mundo hispánico estaba absolutamente invisible y ese sí, no evanescente, sino desaparecido, ¿no? Y el poderlo enriquecer o aportarlo en estos últimos años, ¿no?, los esfuerzos que estáis haciendo unos y otros, me parece fundamental. Y nada, agradecerte la paciencia, el maratoniano jornada de viaje que has tenido que hacer desde St. Andrews, que parece que esté en el culo del mundo, perdón por la expresión, pero te ha costado horas y horas poder llegar hasta Barcelona. I a vosaltres, pues, moltes gràcies per la presència. Vos recorde que l'últim col·loqui d'aquest minicicle serà en febrer, no?, i que tindrem a Pietro Conte parlant-nos de Ceres i la ceroplàstia i de les escultures de Ceres i els seus usos diferents. I no res, moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies.